sea quien sea que me esté esperando allá afuera. Pásalo para la próxima semana. De hecho, pásalo todo para la próxima semana. Supongo que eso también incluye lo que me prometiste. Estoy trabajando en eso. Dime cuánto te he quedado mal. Es una pregunta retórica. Creo que la competencia como que está reñida. Apuesto en los carros y así coge candela. Bueno, si la cosa es así. Hasta que la auditoría no termine, las cuentas están congeladas. ¿Tú deberías de saber eso? ¿Cuál es el problema, viejo? El problema es que el hacker que tú me recomendaste ahora me está chantajeando. ¿Quiere que le pague el dinero antes de tiempo o le va a contar a todo el mundo que me está ayudando? ¿Por qué tú no le dices a Manny y a Samantha que te retires? Que se burlen de mí, ni muerto. Escucha, es sencillo. Llegamos a Punta Cana, tú cantas y yo me encargo del resto. ¿Yo? ¿Necesitan ayuda? Claro, primo. ¿Usted no está viendo que te han quedado? Ellos son de la ciudad. El carro se le dañó y van a tener que irse el lunes. Mire, doña, en realidad lo que yo necesito es un teléfono. ¡Wey! Vengan acá, tú eres mocoso. ¡Deme ese teléfono, wey! Ok, ok. Cogen para allá, cogen para allá. Voy con un atajo sosa. ¿Qué rayos va a hacer John allá arriba? Por si usted no se ha dado cuenta, estamos perdidos. Yo lo que realmente soy es youtuber. Ayúdame a conseguir ese teléfono. Y cuando lleguemos a Punta Cana, te consigo miles de seguidores. ¿Qué es eso? ¿Quién? ¿Yo? Yo no soy una pedra en uno de esos carajitos que brinca como un chivo. Yo no me voy a quedar a hacer mis necesidades en una letrina. Oye, lo malo fue que no lo pude grabar para YouTube. Yo no voy ni de aquí a la esquina por ese fenómeno. Si el Señor nos trajo aquí, es por alguna razón. Si no gano ese concurso, todos esos niños volverán a la calle. O sea, que tú haces lo que sea por estos carajitos. Sí, son lo más importante en mi vida. Si estás aquí es porque Dios tiene un propósito especial para tu vida. Billy, ¿cuál es el plan? Si yo encontrara tres hombres guapos, igual que yo. ¡Sí! ¿Y cómo vamos a hacer? Él siempre llega justo a tiempo. Piénsalo. Ya cómpese. Señores, déjense de estar viendo películas que eso explota. Socio, dígame usted, ¿qué otra cosa puede salir mal? ¿Pero qué? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Y bebiendo agua, qué está? No puede ser, porque el socio tiene mollero, tiene que saber nadar. Cuidado. ¡Ay, sí! No, tranquilo, que es un grito. ¿Qué es lo peor que puede pasar?